Hola, muy buenas muchachos y muchachas. Bueno, pues hoy aquí en el tema de sistema de electromálvula. Estas son de lavadora y estas de aquí son de lavavajillas, que llevan más cubo para el agua. También hay algún modelo de lavadora que lleva más que uno de estos. No lleva doble como esto, ¿vale? Esta es de una depuradora de agua a 24 voltios. Pero bueno, esto lo que pasa es que estamos limitados a usarlo en la red eléctrica, a 220. Pero y si queremos usarlo para que funcione a 5 voltios, por ejemplo, o a 12, o a 3, pues bueno, aquí en este vídeo vamos a presentar de qué forma los podemos modificar fácilmente para poderlo usar al voltaje que queremos. Si por ejemplo queremos hacer un riego automático en el campo, donde no tenemos luz, pues con un pequeño panel solar o algo, pues podemos hacer que estas aguas se abran perfectamente. Bueno, pues dicho eso, vamos a explicar un poquito cada una de estas aguas, cómo funcionan y demás, y después vamos a proceder a modificarlas, ¿vale? Entonces, una de estas creo que está rota, que no corta, esta sí corta, ¿vale? Y bueno, pues vamos a modificar, por ejemplo, una de estas doble, para un riego automático. Para modificar la que queramos, nos sentaremos en una de ellas, ¿vale? Por ejemplo, esta vamos a centrarnos en esta, y que es doble. Y pues aquí tenemos, vamos a quitar los tubitos. Entonces, como os digo, estos están preparados para 220. Le pone aquí serie grafiada en el lado. Y bueno, pues la idea sería hacerlo funcionar con esta batería de 3 voltios, de litio. De 3 a 5 voltios. Bueno, pues primeramente de todo, lo que vamos a hacer es sacarlas de aquí, que esto palancando aquí sale fácilmente hacia arriba. Una y dos, con cuidado de no partir esta cabeza porque es la de tu agua. Pues vale, este está cerrado, no hay ninguna abierta. Lo podemos abrir también con un imán. Vale, perfecto, imán de un manetrón. Bueno, tenemos el mecanismo que vamos a usar, que es este, y las dos electroválvulas. Entonces esto vamos a desmontarla. Vamos a quitar los tubinales Faustum porque ya no me van a servir, ya que vamos a crear un embobinado nuevo, ¿vale? Entonces, esta bobina que tenemos aquí, si nos fijamos, son todas prácticamente iguales. Todas tienen la parte metálica arriba, todas, sea el modelo que sea, todas tienen la parte metálica. Incluso esta que es de 24 voltios también tiene su parte metálica aquí arriba, ¿vale? Todas, ¿vale? Todas tienen su parte metálica, todas, sea el modelo que sea, la marca, fabricante, da igual. Entonces eso me hizo a mí pensar que se podía modificar, ¿vale? Entonces vamos a explicar un poquito cómo vamos a desmontarla. Para desmontarla, hay que quitarle estos alambres, estos hierros que tiene aquí, que son los que crean el campo magnético para que se levanten para arriba unos hierros que tiene aquí. Bueno, tiene como un bulón de hierro dulce que hace que se suba para arriba. Pero si nosotros le liamos aquí en embobinado, como yo hice una vez, hay que liarle mucho, cuesta mucho trabajo que eso funcione. Entonces, nosotros en esta ocasión vamos a abrirlo por aquí. Levantamos estos pestillos que tiene ahí y aquí. Ahora vamos a sacarlo fuera. Ahí. Y aquí haremos el mismo. Vale, esto ya. ¿Vale? Esto fíjense que esto entra la mitad por un lado y la mitad por otro lado. Y se nos queda un espacio en medio abierto. Está hecho de una forma especial, ¿vale? Fíjense, ¿vale? Si nos queda aquí un espacio abierto, que es lo que hace los campos magnéticos para la tracción,
del émbolo que tiene aquí en medio. Hoy viene un émbolo de Irbuse y a lo que hace está el hacia arriba. Pues vamos a hacer lo mismo con este. También vamos a quitarle esto. Ahí. Que después hay que poner ruedas, ¿vale? Hay que tener mucho en cuenta eso, que hay que poner las puertas. Pero claro, así encerrado no podemos nosotros modificarlo. Entonces, fíjense que tenemos que todo, si nos queda una separación, no se llega a juntar, que son para que los campos magnéticos, ¿ves? Actúen. Están abiertos. Y eso es lo que hace que el émbolo se desplace hacia arriba. Estas chapitas son especiales para que hagan eso. Bueno, hemos dicho esto, nosotros nos vamos a centrar en esta bobina, que vamos a quitarle todo el plástico que tenemos aquí. Esto está blindado con plástico, pues hay que quitarlo y hay que aprovechar el carrete que hay en medio, ¿vale? Entonces vamos a pegar un corte con la radial en ambas partes. Ahí, un corte ahí. Y ahora por este lado haremos lo mismo. Otro corte aquí. Ahí. Y ahora este haremos lo mismo. Como son dos, pues hay que seguir lo mismo en ambas partes, en las dos. Ahí. Y ahora por aquí. Aquí vamos. Pues no pasa nada. Venga. Ahí. Ok, perfecto. Y ahora tenemos rajado los dos piecitas estas. Metemos los tornillos y aprovechamos aquí un poquito. Ahí. Hasta que esto se abra. Ahí. Vale, esto que se abre fácilmente. El que no tenga radial, pues puede coger una segueta, un serrucho, lo que quiera. Algo que sea para plástico o para petar. Nosotros tenemos que sacar el carrete que tenemos aquí dentro. Con cuidado de no romperlo. Ahí. Ahí. Bueno. Ahí, ¿vale? Ahora, vamos a hacer lo mismo con este y le vamos a quitar todo el cobre este que tenemos aquí, todo eso lo vamos a quitar. Todas estas pelusas que tiene aquí, todo eso lo vamos a quitar. Hasta que se quede la bobina esta limpia. O sea que esto lo podemos cortar con un cúter. Le podemos pegar un corte con un cúter. Ahí. Ahí. Para quitar todo el cobre. Todo y quitarlo, ¿vale? Ya si queremos lo podemos vender, lo podemos llevar de hueso, lo que queramos. Pero hay que quitarlo todo. Porque este embobinado que tenemos aquí es para 220 AC, ¿vale? Vale, esto se quita fácilmente, un cúter. La tumba voy a tirar aquí 3 horas. Vale. Bueno, esta es la idea, ¿vale? Dejar el carrete limpio así como está este mismo. Esta sería la idea, ¿vale, muchachos? Bueno, podemos hacer lo mismo con este que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos dos carretes limpios. El cobre este, o bien lo podemos usar, fundirlo, hacer lo que queramos con él, para sacar este proyecto o algo, o para el reverse, ¿vale? Bien, pues dicho eso, ahora vamos a coger un cablecito finito para poder rebobinar esto. Vamos a un cobre finito. Este cobre reciclado lo hemos sacado entre las tesoras antiguas, los CRV. Estas son las bobinas que lleva detrás para desmagnetizar la pantalla y es de cobre. En algunas ocasiones son de aluminio, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Hay que verlo. Pero que esto es todo forrado de aluminio de cobre puro. Mismo el cobre del día lo olía aquí en estos carretes. ¿Qué hago yo? Pues este que vamos a usar, ¿vale? Ahora vamos a ver el calibre. Pues este puede que sea de 0.25. Espérate que me está pillando aquí. Ahora tiene aquí imán y no me deja así. Este será de 0.25, ¿vale? No llega ni a medio milímetro. 0.25. Entonces, ahora nosotros, este lampecito,
tenemos que empezar a liar estos carretes. Yo, para hacerlo funcionar con esta pila, he calculado que más o menos serían unas 200 vueltas de este alambre. ¿Cómo lo he calculado? Pues con la cabeza, ¿vale? No he hecho cuenta ni nada de eso, ni nada de eso, ni divisiones, ni nada de eso. Yo creo que con 200 vueltas es más que suficiente para que funcione con 3 voltios. Entonces, nosotros dejamos aquí cabecito sin larguito, ¿vale? Lo pillamos aquí con el dedo y vamos a liar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bueno, pues le hemos dado 250 vueltas. Aquí lo mejor que hemos podido. Ahora ponemos 5 abajo y le vamos a poner una poquita de cinta. Ahí. Así que de bobina un poquito más firme, más pilladita, no tenga movimiento. Ahí. Le hemos dado un par de vueltas. Ahí, muchacho. Ahí. Perfecto, muchacho. Ya tenemos esta bobina hecha. 250 vueltas, ahora vamos a hacer lo mismo con esta. Otra 250 vueltas. Entonces, pues fíjate, hemos puesto una bobina y otra bobina, 250 vueltas, o sea, 250 vueltas, 250 vueltas. Esto, ahora mismo, si lo pusiéramos así, no funciona, ¿vale? No funciona porque tiene, además que tiene holgura, le faltan estos casquillos que tiene aquí, que es de un material especial, que pega muy bien, ¿vale? Se pega muy bien, este material es un material que pega muy bien y que crea un campo magnético que hace que atraiga el émbolo que tiene aquí dentro, ¿vale? Tiene un muelle, tiene demás. Pues entonces vamos a meterle esto otra vez en su sitio, lo vamos a enderezar. Primeramente lo pondremos derecho, lo que hemos hablado antes. Ahí, lo vamos a liar. Quede derechito y este lo mismo. Vamos a meter los cuatro llavecitos de uno y otro para poderlo engatillar a otro vez. Ahí. ¿Vale? Está derechito y este lo mismo. Ahí. Ahora vamos a un poquito para que se quede derechito. Yo lo hago en el torno, pero bueno, aquí para que lo veáis, lo hacemos aquí, ¿no? Esto es un pedazo de hierro de la prensa. Ahí. Ahí. Bueno, esto aquí ahora, como se nos queda muy despegado, lo tenemos que cerrar con el alicate si podemos. Ahí. Ahí. Este haremos lo mismo. Ahí. Cerramos un poquito la uñita. Ese es el partido. No pasa nada, no importa. Ahí. Ahora, colamos la bobina, la metemos dentro. Le ponemos su parte de arriba. Ahí. Y le damos unos golpecitos para arrancarlo. ¿Sí? Ahí. Ese ha entrado ahí bien. Y ahora este. Vale. Vamos a meter también este. Pues vamos a remachar este ya, antes. Ahí se ha machado y ahora este haremos lo mismo. También lo vamos a meter. Ahí, y ahora vamos a remacharlo. Bueno, este se ha quedado cerrado. Ahí, se ha quedado cerrado ya.
Y ahora va a ser lo mismo con este. Vamos también a meter su bobina. Y ahora va lo mismo. Metemos su chapita, tal y como venía de fábrica. Y aquí lo mismo. Y ahora vamos a remacharlo. Ahí, los escapes, y aquí haremos lo mismo. Vale, este ya remachado. Y ahí también. Si yo le doy escapa, ¿vale? Se escape esto. Pues ya tenemos los dos reparados y modificados. Ahora, el siguiente paso es ponerle, conseguir unos cablecitos. Y vamos a calentar esos dos y vamos a ver los cablecitos para poder trabajar mejor con ellos. Pues vamos a cortar esto por este sí, más o menos. Ahí cortito y vamos a rasparlo. Lo mejor que se pueda. Para limpiar el cobre. Ya que tiene un barniz que evita que sea conductor. ¿Vale? Entonces hay que raspar ese barniz. O bien quemándolo y después raspándolo. Para que ensorde el cable, si no, no ensorda. Es ahí limpio y este es el mismo. Cortamos por aquí. Y ahora hacemos la misma operación, raspamos también. Muy bien, que se quede bien limpito. Pues por allá, ya estoy bien raspadito, lo que vamos a hacer es liar los cablecitos estos, aquí, uno ahí y otro del mismo color, así. Esto ya no tiene polaridad, ¿vale? Vamos, antes tampoco tenía, pero antes era en AC y ahora vamos a hacerlo funcionar a 3 voltios DC. Y vamos a proceder a soldarlo. Vale, ya, soldarlo. Y le va a poner un poquito de punta de portátil. Ya está esto limpito. Lo podemos soldar. Y aquí. Bueno, ahora ya la punta de portátil y vamos a hacer lo mismo con la bobina preparada. Ahora la podemos meter aquí por un lado para evitar que se nos vayan a arrancar los cables de cobre. Esto se queda ahí. Había un cable de abajo y otro arriba. Vamos a ver. Este aquí abajo. Ahí, y este por encima. Ahí. Ahí. Y ahora aquí lo podemos pillar con un cintillo. Pues esto va a evitar de que si le pegamos un tirón a sacar que invento que nos arranquemos el cable. Vamos a ir con la que se apoyará nada más que pillar y meterlo aquí. No tiene más historia. Otro de sitio, ahí. Ahí. En ese ángulo, por ejemplo, y este en este. Ahí, ¿vale? Tenemos las dos esta válvula modificada y ahora vamos a ver si funciona o no. Vamos a enchufar
esto aquí, que es su goma, que es su conector. Esto de la lavadora, de una vajilla que era viejo, ¿vale? Y ya pasaba eso y eso. Y bueno, yo creo que cortándolo por aquí. Ahí. Ahí. Y ahora lo vamos a poner en el grifo y le vamos a dar caña con la pila a ver si funciona. Porque si no, si soplándole no veis si funciona o no. Así que vamos a ver si esto modificado funciona perfectamente ahí en el patio. Bueno, ya esto por ahí tenemos ya nuestra válvula. Le han abierto el grifo, tenemos aquí los cachorros, las dos válvulas aquí ya abiertas, con lo que tiene agua. Y bueno, tenemos una pila. Hemos unido los dos cables de una de estas válvulas y otra. Vamos a darle esta, por ejemplo, a ver qué tal lo que hace. Fíjate, qué bien trabaja esto, que pila de deporte. Esa abre bien y vamos a ver la otra. Perfecto, ¿vale? Esta es de maravilla, fíjate. Cierro. Y aquí lo mismo. Bueno, se queda muy bien, ¿no? Se queda de maravilla, mira eso. Con tres porción. Una y la otra. Podemos modificar nuestra válvula para hacer riego automático, lo que queramos. Vamos a ver si podemos echar las dos a la vez para que salgan los dos chorros. Vamos a unir esto aquí. ¿Sí? Y ahora tendrán que funcionar las dos válvulas. A ver. Vamos a verlo. Ahí, ¿vale? Salen las dos a la vez. Me da agua porque el grifo no da tanta fuerza como para eso. Pero fíjate, estoy viendo eso. Corto. Vuelvo a darle. ¿Sí? ¿Vale? Perfecto. Y no hay corriente, no hay nada, ¿vale? Fíjate. Qué cosa más chula. No hay ningún cable, ¿vale? Nada más que lo de la pila, fíjate. Y tenemos nuestro riego automático. ¿Qué queremos cortarlo? Pues quitamos la corriente y corta perfectamente. Se ha quedado muy bien, modificada esta válvula. Una. La otra, fíjate que cosa más chula. Podemos hacer un riego automático, infinidad de proyectos con esta estopagüera, ¿vale? Ya modificada a 3 voltios. De ahí tu partido, muchachos. Espero que os haya gustado el proyecto. Hasta luego.